Ya está. Repito, son 4 semanas. Vamos a estar trabajando con álgebra, computación básica. Ambas materias están muy sencillas. No tienen la gran ciencia, pero quiero dedicarle el día de hoy a computación básica para que las siguientes clases podamos dedicarle un poquito más a álgebra, ¿sale? A fin de cuentas, computación básica no es tanto show, es un poco de historia y todo eso, entonces no es tanto problema. Les explico la forma de calificar. Siempre pongo asistencia, le pongo un 10%. ¿Por qué? Porque realmente la asistencia sí vale. Ahí les va. Estoy consciente que estamos en un programa ejecutivo donde muy probablemente ustedes tengan que trabajar en ciertas ocasiones. Espero que sean las menos, perdón, que no puedan asistir a clase, porque realmente no es lo mismo que tomen la clase en video, que pues poder tenerla aquí, poder compartir, poder resolver dudas. Aún así, por ahí les dejé mi número, por si alguien tiene de cierta manera alguna duda en la semana, los puedo apoyar, digo, a medida también de que tenga chance, porque normalmente se anda un poquito, bueno, esos últimos meses se han dado un poquito más ajetreado. Entonces, asistencia, 10%. Ojo, si de repente traes algún problemilla, no puedes asistir, no tienes luz, avísame, mándame un mensaje. Por eso les dejé por ahí mi número. ¿Sí? Los vuelvo a poner para que no lo haya leído en el Classroom. Digo, para que no se acuerde de cómo me llamo, Carlos Limón Hernández. Y mi número es el 833-245-5911. Cualquier duda, cualquier comentario, aguántenme si de repente no contesto. A veces estoy en reuniones, estoy haciendo otras cosas y eso hace que a lo mejor no veo, o simplemente a lo mejor ando haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, asistencia, le vamos a dar un valor del 10%. De ahí, trabajo en clase. Le vamos a poner 20%. Lo voy a poner 30%. 30%, ¿por qué? Porque realmente es lo que más vale, digo, aparte del examen, es lo que más vale, porque son sus apuntes, ¿sí? A mí me gustaría que ustedes tengan unos apuntes que vamos a hacer algunos ejercicios en clase y todo eso, entonces, eso sería bueno que me lo mostraran, ¿no? De que sí estamos trabajando. Por decir, con la materia de computación básica no vamos a tener como que la gran cosa de ejercicios o prácticas, o sea, más que nada es teoría. Pero con álgebra sí tenemos mucha mucha práctica, entonces hay que trabajar en el salón, y es, bueno, no en el salón, en la clase, pero de cierta manera es más fácil, pero ahí te va. Para computación básica, el día de hoy yo tengo unas diapositivas. De esas diapositivas yo quiero que saques un resumen. Ustedes ya están grandes, yo no les tengo que decir que si el resumen es una hoja, de 2 hojas, de 3 hojas, el resumen, si ustedes lo quieren hacer de 3 palabras, es su problema, porque a fin de cuentas, ¿sí? Eso les va a servir para el examen. Y dos, si ustedes ponen un mal resumen, yo los voy a revisar. Si ustedes ponen un mal resumen, pues se va a ver reflejado también en las calificaciones. Entonces, vamos a procurar hacer un resumen de universitarios, un resumen acorde. No quiero que copien todas las diapositivas, no quiero que hagan eso, o sea, tampoco es como que ganas de estarlos molestando, es simplemente que vayan tomando un poco de datos. Por decir, va a haber un poco de historia de cómo se dieron las primeras cosas de la computación, quién fue el padre de la computación, bla, bla, bla. Entonces, no es necesario hacer todo un resumen, a lo mejor puede hacer un mapa conceptual, algo así, y con eso, digo, creo que va a ser fácil para ustedes para estudiar y también va a ser fácil de hacer. Por el otro lado, en álgebra, les digo, vamos a tener que hacer algunos ejercicios. No propongo ejercicios para hoy porque pues no les había avisado, pero sí para la próxima semana procuren tener un cuaderno, lápiz, calculadora a la mano, ¿sale? Para cualquier cosa. Ahora,
con las evidencias de trabajo en clase de álgebra, pues van a ser exactamente los ejercicios que vayamos haciendo. Sí, entonces vamos a terminar la clase y prácticamente pues ya vas a tener todo hecho. Tareas. Le vamos a poner un 10%. Tareas realmente yo casi no encargo en esta modalidad. Les voy a decir por qué. Se supone, y quiero entender que la mayoría o trabaja o tiene otras cosas que hacer entre semana, entonces a veces se complica un poco. No te digo que no te voy a encargar tarea, pero sí te digo que de las cuatro clases a lo mejor te voy a mandar una tarea. Entonces, procuren cumplirla porque si no traen esa una tarea o esas dos tareas, pues nos vamos a quedar sin esos 10 puntos. ¿Sale? O sea, no, yo procuro no encargar tarea tan complicada. A veces puede ser que en álgebra no hayamos terminado algún ejercicio o algo. Entonces les digo, ¿sabes qué? Llévense la tarea. Les abro la opción de que esa es la tarea y pues punto, ya pasa, ¿no? Y bueno, por último, examen. El examen es del 50%. El examen viene súper fácil. El examen es como lo han tenido últimamente en un formulario de Google. No tiene chiste. Obviamente, en álgebra, pues yo les voy a proponer un problema y ustedes lo van a hacer en su cuaderno y todo. Lo terminan y lo ingresan ahí o sea, escogen la opción que yo les voy a dejar por ahí. Yo ahí les pongo opciones muy similares para a modo de confundirlos un poquito y para que presten atención. Entonces, estas son las maneras en las que vamos a trabajar. No sé si alguien tenga alguna duda, si alguien me quiera comentar algo. No, profe, todo bien. Ok, No, perfecto. ninguna. Bien. Ahora ya tengo mi celular, ya sabemos cuántas semanas, las dos materias que vamos a trabajar. Ojo también, cuando vaya a haber examen, va a haber un examen de álgebra y un examen de computación básica. Porque de repente pasa que confundimos de que, pues nada más estoy con un maestro, o sea, pues nada más es una clase. Y al final de cuentas me ha tocado pasar de que, oiga, profe, pero yo ¿por qué reprobé computación básica? Y digo, pues es que no presentaste el examen. ¿Cómo que no lo presenté? Yo sí lo presenté. Ah, no, es que yo presenté el de álgebra. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pongan mucha atención. Ahora, ya por último, las clases están propuestas de 10 a 10:40 con un receso de 20 minutos, de 10:40 a 11, luego de 11 a 11:40, receso de 11:40 a 12 y de 12 a 12:40 sería nuestra última hora. Si nosotros evitamos los descansos y nos lo damos de corrido, prácticamente entraríamos de 10 a 12, nos ahorraríamos como 40 minutos. No sé si ustedes están de acuerdo, sé si lo quieran llevar, si le damos de corrido o si nos damos pausas, yo tengo ningún problema con hacerlo como ustedes quieran. Les doy la opción de que ustedes me digan cómo lo quieren hacer. ¿Lo hacemos de corrido o lo hacemos con sus respectivas pausas? Pues yo tampoco tengo ningún problema con eso, profe. Está bien, profe. Ok, le damos corrido. Bien, otra cosa que sí les voy a pedir, hay que entender que pues las clases de cierta manera son más divertidas y... Ok, las clases son más divertidas si participamos, entonces les voy a pedir que estén ahí al pendiente. Mándame, es que como que se te traba mucho. ¿Nada más yo escucho trabado o ustedes también escucharon trabadísimo? No, sí, se escucha muy cortado. Bueno, se escucha muy cortado. Bien, repito, las clases se hacen bien tediosas si nada más estoy hablando yo, si no hay participación de su parte, sobre todo que vamos a tener álgebra. Álgebra, está muy bonita, si la sabemos llevar bien, y bueno, si sobre todo si participamos, ¿no? Procuren participar. Otra cosa, yo entiendo que ahorita son las 10 de la mañana. A lo mejor alguien que por X o Y salió anoche o trabajó de noche y se va despertando. Yo tengo cero problemas con que ustedes estén desayunando algo o que estén comiendo.
No les pido la cámara prendida porque de repente hasta se hace más lenta la comunicación. Yo les voy a estar compartiendo la pantalla. Tengo cero problemas con que ustedes estén comiendo, estén desayunando algo, no tengo problema. Nada más lo que les voy a pedir son dos cosas. Una, presten atención. Dos, procuren estar, esto es más para ustedes que para mí. Procuren estar en un ambiente lo más alejado de ruido. Yo sé que estamos en nuestras casas y que pasa el de las naranjas, que pasa el del fierro viejo y todo. Eso está, pues no lo podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es de que podamos estar en nuestra habitación, en el patio o algo así, donde pues no estemos con la tele prendida, que podamos estar al pendiente de que si yo digo, a ver, fulanito, ¿cómo va esto? ¿O qué opinas de esto? Pues que podamos contestar. A fin de cuentas son 2 horas, voy a procurar hacerlo lo más rápido posible. A lo mejor hay veces que vamos a poder salir un poquito antes, no sé. Pero sí, eso le pido para ustedes, que estén en un lugar lo más cómodos, que no estén en la sala con la familia desayunando y con la tele prendida y platicando. Porque luego pasa también que nos descuidamos y prendemos el micrófono, y prendemos el micrófono y pues ya, se escucha todo. Esa es la tercera. Aguas con el micrófono, de verdad, de repente he tenido clases donde nos enteramos hasta de lo que no. Tengan mucho cuidado con el micrófono, tengan mucho cuidado con lo que hablan, dicen, pongan mucha atención. Y bueno, creo que eso ya sería todo. Si algo se me olvidó, pues se los digo sobre la marcha. Vamos a empezar. Ok, vamos a empezar computación básica hablando de máquinas digitales y analógicas. La computadora, como definición, es una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa, de tal manera que se realice un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. ¿Qué es esto? No sé, vamos a agarrar cualquier objeto que tengamos en casa, un libro. Si nosotros tenemos un libro, sabemos que no es computadora porque una, no le podemos ingresar datos, dos, no lo puede procesar, tres, no nos puede dar una respuesta. ¿Ok? Esto es condicionante para nosotros poder determinar una computadora que tenga la definición como tal. ¿Sí? Una computadora tiene que a fuercitas tener una forma de yo poderle expresar algo, porque a fin de cuentas, digo, no es como que le hablemos literal a la computadora, pero al momento que damos un clic o damos un doble clic o nos estamos comunicando con la computadora, ¿no? Digamos, todas esas acciones que nosotros hacemos para comunicarnos, entre comillas, con la computadora, tienden a ser procesadas y a partir de eso, a partir del proceso que se determina, a partir de esa comunicación que estamos teniendo, pues nos va a dar un resultado. Ese resultado nos habla de los datos de salida. Más adelante continuamos con eso, pero bueno, nada más quería comentarles que esto es una condicionante para poder determinar que sí es una computadora. Ahora, tipos de computadora. En la actualidad se utilizan dos tipos principales de computadora, las analógicas y las digitales. Sin embargo, el término computadora suele referirse más al tipo digital. Las computadoras analógicas aprovechan la similitud matemática entre las interrelaciones físicas de determinados problemas y emplean circuitos electrónicos o hidráulicos para simular el problema físico. Las computadoras digitales resuelven los problemas realizando cálculos y tratando cada número dígito por dígito. ¿Ok? Ahora, la computadora analógica es un dispositivo electrónico o hidráulico diseñado para manipular la entrada de datos en términos de, por ejemplo, niveles de tensión o presiones hidráulicas, en lugar de hacerlo como datos numéricos. El dispositivo de cálculo analógico más sencillo es la regla de cálculo, que utiliza longitudes de escalas especialmente calibradas para facilitar la multiplicación, la división y otras
otras funciones. Dame un segundo. Ok. Entonces, en la típica computadora analógica electrónica, las entradas se convierten en tensiones que pueden sumarse o multiplicarse empleando elementos del circuito de diseño especial. Las respuestas se generan continuamente para su visualización o para su conversión en otra forma deseada. Aquí podemos dar un ejemplo. En la industria, normalmente, ya es muy raro. Es muy raro que existan todavía ese tipo de actuadores. Un actuador en la industria es, digamos, como. Digamos que es como un sensor. Ahorita te explico bien por qué no es un sensor, pero digamos que tiene la función de esa. Nosotros tenemos una válvula y no quieres ver una válvula tan complicada como lo que se hace con la llave de donde nos lavamos las manos. Ustedes tienen una palanquita, la abren, la cierran. Okay. Entonces, hay actuadores, ¿sí? O bueno, fíjense, el actuador vendría siendo lo que es su mano, ¿sí? Tenemos, imagínense así la llave del baño, ¿no? Con la que se lavan las manos, la que está allá afuera del baño o adentro del baño, no sé, ahí donde se lavan los dientes y todo eso. Tienes la válvula, normalmente es una cosita que giras de izquierda a derecha. Ahí tu mano sería como que el actuador determina qué tanto abrimos la llave. A lo mejor nos queremos lavar la cara, abrimos toda la llave, ¿no? Y llega al tope, hasta sentimos como llega al tope, ah, bueno, ya. O a lo mejor le tenemos que dar vueltas y era una. Entonces, ahí nuestra mano funciona como actuador. Es lo que mueve la válvula. Alguna vez me tocó trabajar a mí con algunos actuadores neumáticos. ¿Qué es esto? Desde cuarto de control o desde alguna, no sé, alguna botonera o algo, se determinaba qué tanto necesitaba abrir la válvula. ¿Sí? O sea, ¿qué tanto le teníamos que abrir al grifo, digamos? Entonces, decíamos, no, ¿sabes qué? Lo tenemos que abrir al 50%. Ok, se mandaba una señal neumática. Una señal neumática vendría siendo, pues, aire. ¿Sí? Entonces, por unas líneas de aire, hagan de cuenta como si le sopláramos al actuador, pero con cierta presión. A lo mejor, no sé, para abrir una válvula se ocupaban 20 bares de presión y pues para abrir la mitad ocupábamos 10 bares, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces se mandaba una señal donde electrónicamente se abría la distribución de aire y se mandaba una señal neumática, o sea, una señal de aire. Esa señal neumática llegaba al actuador, el actuador recibía ese estímulo físico. Entonces, al recibir ese estímulo físico, abría la válvula a la mitad. Oye, ¿sabes qué? Hay que cerrarlo un poquito. Ya no le pongas 10 bares de presión, métele 8. Le bajabas tantito. A final de cuentas, podemos observar que ahí lo que hacíamos era manipular entradas físicas, ¿sí? Tanto puede ser alguna señal eléctrica. ¿Sí? De 12 a 20 miliamperes, ¿sí? O la de aire, ¿no? De tantos bares de presión. Entonces, así es como funcionan las computadoras analógicas. Realmente, la entrada que recibimos aquí en este sistema, la entrada es la señal neumática, ¿sí? Metemos cierta presión, el actuador recibe esa señal. No es tanto como que la procese, sino tiene un efecto físico. Es como por decir, nosotros tenemos una pila de dominós, le empujamos y por efecto físico se van a caer todas, ¿no? Entonces, aquí al momento de que le empiece a llegar la señal neumática, abre el actuador y por ende abre la válvula, ¿sale? Todo eso es un proceso analógico, electrónico, eléctrico, analógico, pero es analógico, ¿sale? Ahora, contrarrestado con lo que es la computadora digital. Todo lo que hace una computadora digital se basa en una operación.
la capacidad de determinar si un conmutador, y por conmutador podemos entender un switch literal, el apagador de la casa, ¿sí? Un conmutador o una puerta que está abierta o cerrada. Es decir, la computadora puede reconocer solamente dos estados en cualquiera de sus circuitos microscópicos. O puede estar abierto o puede estar cerrado. Puede mandarte alta o baja tensión, o en el caso de los números, nos manejamos con ceros y unos, ¿ok? Y entendemos que si tenemos un cero, pues está apagado, y si tenemos un uno, está prendido, ¿sí? Si tenemos una puerta abierta, digamos que el circuito está abierto, no pasaría la corriente por ahí, pero si la tenemos cerrada, vaya, les voy a explicar un poquito mejor. No sé si alguien haya tenido electrónica en su vida. Vamos a hacer un pequeño circuito para entender cómo es que la puerta puede estar abierta. Fíjense. Esto le vamos a poner como si fuera nuestra lámpara. Vamos a poner color amarillo. Fíjense aquí en la esquina derecha. Esta es nuestra lámpara. Y tenemos un circuito. Tenemos un circuito. Voy a poner una resistencia para que no se queme. Ahí está. Tenemos un circuito. Y aquí tenemos nuestra batería. ¿Ok? Aquí será nuestra batería. Aquí estamos conectados. Si la puerta está abierta, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Dense cuenta que aquí la puerta está abierta. Entonces, la energía no va a fluir. ¿Sí? Aquí no fluye la energía. Aquí es como que, oh, ya no paso por acá, no puedo brincar. ¿Sí? Y hasta aquí se queda. Hasta aquí se queda. Y ya, aquí no hay. Es como cuando tenemos el switch de la casa de un foco, no prende, ¿no? Pero ¿qué pasa si la contactamos? Vamos a contactarla aquí. Cerramos el circuito, cerramos la puerta. ¿Qué pasa? Prende. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, así funciona mayormente lo que es la computadora. Se le manda una señal. Si esa señal está, marca 1, pues es ok, sigue adelante. Si marca 0, pues bueno. Lo vamos a ir comprendiendo un poquito más adelante. Pero prácticamente es esto. Las computadoras entienden el 0 y el 1, el conmutador abierto, cerrado, alta o baja tensión, ¿sale? Ahora, sin embargo, es la velocidad con la cual la computadora realiza este acto tan sencillo lo que la convierte en una maravilla de la tecnología moderna. Porque, obvio, así como nosotros nos damos cuenta y nos damos cuenta de una explicación de 2, 3 minutos, la computadora se da cuenta esto, o sea, se da cuenta de esto, de que una tiene una posición de 0 o de 1 en cuestión de nada, microsegundos, puedo casi decir como que la velocidad de la luz, casi, casi. Perdón. Y no nada más esto. A lo mejor es lo que nosotros nos damos cuenta de que tenemos un circuito cerrado, la computadora ya se dio cuenta de que tiene como 20.000 cerrados y otros 30.000 abiertos, ¿no? Ahora, las velocidades de las computadoras se miden en megahertz, ¿sí? O millones de ciclos por segundo. Una computadora con una velocidad de reloj de 100 megahertz, que es una velocidad bastante representativa de una mini computadora o una microcomputadora, es capaz de ejecutar 100 millones de operaciones discretas por segundo. Las microcomputadoras de las compañías pueden ejecutar entre 150 y 200 millones de operaciones por segundo, mientras que las supercomputadoras utilizadas en aplicaciones de investigación, por decir, de la UNAM, de la NASA, de la Defensa Nacional, no sé si de la Defensa Nacional de México, pero de la Defensa Nacional de Estados Unidos, yo creo que sí, alcanzan velocidades de miles de millones de ciclos por segundo. O sea, una computadora te puede hacer miles de millones de operaciones matemáticas, y no entendamos como que para qué quiero que una computadora me haga miles de millones de sumas, de restas, de esto, del otro. No, dense cuenta que
aquí en la computación tenemos cierto álgebra diferente al que vamos a ver, pero se trata de operaciones matemáticas, que más que nada llevan a condicionantes. Por decir, nosotros podemos poner una condicionante y es una cosa muy absurda. Podemos decir, tenemos dos apagadores. Tenemos dos apagadores y tenemos nuestra lámpara. Entonces tenemos una condicionante de que estos dos tienen que estar cerrados para que prendan, ¿no? Entonces, al momento de que no sé, podamos tener 1 millón de estos, la computadora tardaría tal vez un par de segundos, unos 5 o 6 segundos en darse cuenta de que todos esos millones, a lo mejor unos están cerrados de aquí, otros están cerrados de acá, otros están abiertos. Entonces, aquí prácticamente tendríamos que proponer que si A más B, ¿sí? Si A más B es igual a 1, ¿sí? Pero si A es menos B, pues daría 0, ¿no? O sea, sería condicionantes. Entonces, son cosas que puede hacer la computadora. Ese tipo de operaciones son las que hace en cuestión de segundos, ¿no? Ahora, vamos a empezar con la historia de la computación, pero déjenme cambiar de sesión. Ahorita les mando otra, no tardo.